Militares afinan últimos detalles para actos de conmemoración de la independencia patria que se llevarán a cabo en el estadio Jorge Mágico González. El Ministerio de Medio Ambiente realizó tomas de muestra de agua del lago de Coatepeque debido a que presenta un color turquesa. Genaro Ramírez, presidente de AEAS, denuncia que el Viceministerio de Transporte ha eliminado el subsidio a las rutas 46 y 29 y amenaza con aumentar el pasaje a 40 centavos. El salvadoreño Manuel Rivera participa en la teleserie El Capo 2, interpretando a un delincuente a quien el capo contrata para que realice misiones de negocios. El FMLN confirmó que cuenta con 8 posibles aspirantes a la vicepresidencia de la República y que se han puesto como meta noviembre próximo para darlo a conocer. Incluso podría revelarse durante la convención nacional. Con orden de la Fiscalía, la PNC capturó a 20 personas relacionadas al delito de estafa de más de $400,000 a una entidad bancaria. Entre los detenidos se encuentran 2 ejecutivos. Las iglesias evangélicas aglutinadas en el movimiento Tomando Mi Nación han unido esfuerzos con el Ministerio de Salud para combatir el zancudo, transmisor del dengue. Especialistas en diversas áreas de la medicina de la región participan en el primer simposio que se realiza en la capital para conocer lo más avanzado en cirugía robótica. Y en notas del mundo, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton recibieron hoy los cuerpos repatriados de los 4 estadounidenses que fallecieron en Libia durante un ataque contra la sede diplomática de ese país.